Go. ¿Qué está pasando, mi gente? Bienvenidos a otro Nintendero Podcast. Yo soy CJ y por aquí me acompaña Caribbean Gamer. ¿Qué está pasando, papillo? ¿Qué es la que hay? Saludos, mi gente. Espero que todo el mundo esté súper, súper, súper bien. Papi, ¿qué es la que hay? ¿Qué está pasando? ¿Cómo es la que yo, hermano? ¿Qué es la que hay? ¡Woo! Y esperando que la cafeína haga su efecto. ¿Que la cafeína haga su efecto? Ah, ok, estamos con un efecto de café todavía. Café, sí. Ay, Dios mío. Yo me levanté a las 10:30 como en coma, brother. 10:15. Estamos todos dormidos. Grabamos esto domingo a las 11:10 de la mañana, papá Dios. Así que estamos aquí, estamos aquí. ¿Cómo tú estás? ¿Qué has hecho? Pues mira, súper bien, súper bien. He estado jugándole a par de jueguitos aquí, pero especialmente a uno que es como un... como un roguelike. Ajá, ajá. ¿De se llama es eso? Raven es eso? Watch en Steam. Ah, en Steam. Yo estoy pescando y cazando todos los juegos que consigan en Steam. Esto es básicamente como si fuera un roguelike. Ok. Tú te vas convirtiendo como que... Lo bueno es que te dan como que varias oportunidades. Me gusta el art style, no lo había visto ni fuera de cámara. Está duro. Está bello el juego. Y es como que ves como un curse de los dioses o whatever. Como que está cool porque es como que... A la vez que te van a matar, te conviertes como que en un monstruo. Tienes diferentes clases también que puedes probar. Puedes jugarlo cooperativo, pero yo no lo he hecho todavía. Okay. Lo he jugado todo solo. Y está brutal, no sé, me gusta mucho el combate, las animaciones. Ahí están los personajes, ves que tienes básicamente para escoger un par de personajes diferentes. Y está fun. Yo lo he probado por lo menos con dos personajes y me ha gustado un montón. Los ataques, las animaciones, todo. Tú llegas a un boss fight bien brutal, que ahí es donde me estoy quedando. Ah. Cuando llega a ese boss fight, pues es que se me hace un poquito difícil. Te tengo que meter un poquito más de cariño al juego, pero está divertido y es una buena recomendación. Está chulo, está chulo. Bien en el Steam Deck. So. ¿Quién lo hizo? ¿Quién es la casa que lo hizo? O sea, me trajo un parecido a Tribe of Midgard. Como que el art style y el flow del juego me trajo un parecido como a eso. No, ¿estoy bien o estoy mal? No sé, porque es de Pastec Games. Ok. Publicado, ¿verdad? Por Nacon. Pero no es de los de Rehard. No me suena. Pero está chulo, se ve súper bien, me gustó. Así que ya sabes, recomendación de la semana ahí por parte de CA. ¿Cuánto vale esta cosa, CA? Este me salió, creo que fue como en 30 o hasta un poquito menos. Déjame, sí, codiguito por Eneva. No, por el mismo Steam me salió barato. Pero ven acá una cosa. Ven acá. Pero para, ¿cuándo tú lo compraste? ¿Cuándo tú compraste este juego? ¿Cuándo lo compraste? Es que yo lo compré para abril, que fue cuando salió el juego. Ah, pues ya preguntaba con el revolú este que hay ahora de Steam que no coja para Puerto Rico. Pues me sorprendió. Y dije, vale, wow. Pero es que si ya hizo algo, si ya ahora está en región de Estados Unidos. ¡Oh! ¡Truquero! Papi, hay que hacerlo porque si no se puede, mano. Mira, aplauso ahí, grabado ahí, Dios mío, ay, Dios mío. Oye, te voy rapidito dando una información última hora, ¿eh? En esta semana salió un reportaje que no puedo entender por qué, y me gustaría traerlo acá rapidito a discusión. ¿Por qué rayos Nintendo está cancelando todas las preórdenes de lo que es Mario? Super Mario, Paper Mario, papá Dios, de Thousand Year Door, que sale ahora, mano. No sé qué es lo que pasa, están cancelando las órdenes, tanto Amazon como Walmart. El juego no ha sido atrasado. No, para nada que ver, nada que ver, mi nada de atrasamiento. Tiene que ser que como la producción del juego físico quizás cuesta algo. Pero tú crees, para mí que ellos están cancelando los juegos físicos para economizarse un par de billetes. Pero aparentemente fue una cancelación masiva a nivel de que Walmart estaba ofreciendo una gift card de $25 para como... algo más en el cartucho. Un game breaking bug o algo. Pero es que no sé, mano, porque Best Buy los tiene y no canceló Best Buy, ¿me entiendes? Cuando tú vas comparando en la vuelta y tú dices, contra, maybe, ¿verdad? Sí, hubo un error con el juego y tuvieron que cancelar lo que sea, pero solamente a dos tiendas de todas las demás, es extraño, no sé, solamente comento. I don't know. Ok, pues mi especulación entonces sería, si ese es el caso, que sean estos dos retailers los que no quieren ya vender cosas físicas. Pero que también la Nintendo hizo gift card también. En Amazon ya no se pueden comprar. Papi, yo creo que hay un bochinchito interno que nadie sabe, ¿viste? Yo no sé. No sé, está raro. Está raro, está raro. No sé qué pasó, si hay un malestar. Porque tú sabes, aparentemente es en América. Esa es otra, que es para el lado de acá.
So, no sé. Anyway, Corillo, si quieren conseguir este juego, lo va a tener los JG Warriors Group and Game Zone en Aguada. Esta gente los va a tener Day One. Así que ustedes saben que si los quieren conseguir, son los duros, son los que siempre yo recomiendo, porque realmente los juegos les llegan usualmente hasta el día antes. Así que si estás buscando Paper Mario de Thousand Years Door, recuerda que JG Warriors Group and Game Zone los va a tener, ¿ok? Esto es para que sepan que los pueden conseguir allí. Este juego sale esta semana y va a romper, ¿ok? Intenso. Esa es la que hay. Y el juego va a estar duro, así que cariño. No, yo no lo he jugado y la verdad es que lo quiero jugar porque a pesar de que estuvo, ¿verdad? Esto es un remake, por decirlo de una manera. Yo nunca lo jugué, nunca lo jugué. So, le quiero meter mano, así que voy para encima, esperando que llegue para meterle mano. Ah, mira, no sabía eso, qué culo acabo de ver. Ah, me viste, te digo. O sea, me gusta que eso. Está cool. So, vamos para encima. Sigue que tenemos para hoy, ¿qué vamos a hacer hoy? Oye, interesante. Como pueden ver ahí abajo, hoy tenemos de invitado a Chrono Remains. ¡Wow! Porque vamos a estar hablando un tema bien interesante. Bien ahí bien. Está, saludando al papillo, ¿cómo tú estás? Mira, bro, la que hay. Buenas, saludos a todos, gracias por la invitación. ¿Cómo tú estás? ¿Todo bien? Ya tú sabes, aquí tempranito en la mañana, igual que sigue, esperando que el café haga ¡pup! ¡Pup! Y levante. Mira, cuento largo corto. Nosotros habíamos hecho este podcast hace como 2 semanas, 3 semanas atrás, no me acuerdo más o menos, y se nos dañó. Así que estamos hoy otra vez aquí comprometidos porque quiero traer esta información al aire. Sí, aquí estamos. Ok, cuéntame, ¿qué es Chrono Remains y qué es lo que realmente tú haces? ¿Qué es la que hay? Háblame. Pues mira, Chrono Remains realmente nace, es un side job mío, tú sabes que llevo años, yo tengo mi tiendita en eBay, llevo muchos años vendiendo, okay. Pero últimamente estoy incursionando en ir a eventos, poner una mesita y vender, yo lo más que hago, ¿verdad?, es revender juegos de video retro. Pero dentro de una pequeña parte de lo que hago, últimamente lo que estoy haciendo es, porque es un hobby mío personal que llevo durante muchos años, ¿verdad? Desde finales de los 90, ¿eh? Okay, okay. Ahora preparar, pues, pequeñas consolitas, ¿verdad? Okay, pequeñas consolitas okay. Retro, yo las customizo, le pongo custom firmwares, y pues las estoy vendiendo, cuestión de que las personas, ¿verdad?, pues tengan ese conocimiento de que pueden tener eso, ¿verdad?, para poder jugar sus juegos retro. Y cubrir esa necesidad que muchos tenemos y no, ¿verdad? A lo mejor ya el hardware viejito no se puede porque pues ya se pasan muchos años y tú sabes cómo es la cosa. Sí, y no, a través de la emulación, ahí estamos. Ok, so, estas consolas, para que no sepa como yo, estaba bien naif en todo el tema. Estas consolas, lo que básicamente hacen es, tú le grabas el juego, bajas el ROM, que viene siendo el archivo del juego y lo juegas ahí y ya, como en la vuelta. Eso es. Así mismo, bien simple. Realmente no es algo, ¿verdad?, muy complejo. Muchas personas se asustan y no lo ves. Eso okay. Es cuestión de tú tener ya tu consola ready. Ellas, la gran mayoría, vienen con sus SD cards que tú la pones en tu computadora, en tu PC. Pasas el ROM del juego al folder que va, ¿verdad?, de la consola que tú quieras jugarla. Okay. Ellas vienen ya preparadas con esos foldercitos. Pones el ROM, vuelves y sacas la SD card, la pones en tu consolita y empiezas a jugar. Así de simple. Ok. Esta es la dinámica. Sí, sí. Ellos ya vienen con el sistema preinstalado que simplemente copian tus jueguitos y ya está. Exacto, funciona realmente así. La realidad es que pues ahí es que viene la diferencia de que, por ejemplo, cuando tú la compras, ellas vienen ya con un sistema operativo puesto. Yo lo que usualmente hago es que le pongo sistemas operativos custom o ¿verdad?, prehechos ya por otras personas, otros developers. Okay. Que puede que sea mucho mejor, le mejora, ¿verdad?, el performance, le saca más el potencial al hardware o a la máquina como tal. Y pues eso es lo más que yo hago. Yo las customizo y las pongo, ¿verdad?, al pedido de la persona, o ya yo tengo unas prehechas y dependiendo de lo que la persona quiera, pues se customiza de esa forma. Así que, una cosa, jueguitos como Pokémon se pueden jugar ahí. Habla claro, papi, habla claro. Realmente tú puedes jugar ahí, mira, Nintendo, Super Nintendo, Sega Genesis. Eso juega hasta PlayStation. Muchas de ellas juegan hasta Dreamcast, que tú sabes que Dreamcast, pues, no es fácil ya conseguirte un Dreamcast y sí, conseguirte juegos, es bien difícil. Es cierto. Y ya hay consolas que juegan hasta PlayStation 2 y valga decir, hasta ya hay consolas que llegan hasta Switch. Así sí, que no, hay de todo. Pero, sin embargo, te voy a decir algo. Yo que me he puesto a buscar un poquito de información, esas consolas que logran llegar a la emulación de Switch son bien caras.
Son caritas. Sí. ¿Sabes? Son caras. Caras. A menos que te compre un Steam Deck, que sabemos todo el mundo que como corre Linux lo puedes hacer. Okay. Pero en la vuelta, pues me impresiona un montón. Ok, so, tú me trajiste varias para mirar, porque vamos a empezar por aquí. Chrono Remains me había regalado esta hace como un par de unas semanitas atrás en el evento de EXP, Fist of Fury, porque yo no conocía qué era esto, yo no sabía qué era esto tipo de aparato. Entonces él me lo presentó y yo dije, ok, qué duro, me habías presentado varios, yo no sé si los tienes, te llegaron o qué es la que hay, sí, pero me enseña lo que tengas ahí ahora. Entonces, ¿qué pasa? Yo siempre miré esto como un juguete. Como que era algo que no, eso era porquerita, eso chino, eso como que... Y la verdad es que pues cuando le metí a la gorilla, en verdad me jugué bien duro y tengo que decir que es una chulería. Así que si me puedes mostrar qué tienes por ahí, va a empezar, zumba el show. Bravo, el talent show. Voy a mencionar rápido esto. Okay. Ahora mismo las compañías que más hacen estas consolas, ¿verdad? Que llevan más tiempo, llevan más años, tienen más experiencia. Yo te diría que ahora mismo son Ambernic. Vamos a hablar de esto más tarde. Ellos son los que más duros y más consolas sacan. Okay. Después de ellos está Paukiri. Y de tercero está también Retroid, que se me olvidó mencionarlo la última vez que hablamos. Y ahora te traje una para que... Okay. Y voy a mencionar algo de eso que yo sé que te va a interesar mucho. Y se dividen en dos secciones. Hay unas que son Android y hay otras que son Linux. Y de ahí es que se deriva todo. Por ejemplo, la primera que te traje es... Mira, te traje... De Ambernic te traje el modelo que más ellos están vendiendo ahora mismo, que son estas dos que están aquí. Una es vertical y la otra es horizontal, pero es la misma consola. ¿Qué modelo es eso, papi? Me pregunto. Esta es la RG35XX Plus o RG35XX Plus. La Plus es porque el procesador que tienen es un poco más fuerte que este mismo modelo, el que le tiraron hace varios meses atrás. Yo le cambiaron el procesador y esto... Puedes jugar, esto llega hasta Nintendo 64 y Dreamcast cómodo. Wow, de verdad. Como pueden ver, son una chulería, son baratas, esto no es nada súper caro, ¿verdad? No vas a pagar 300 pesos por una maquinita. ¿Cuánto vale eso? Para que no sepa, más o menos, 60 pesos, 70 pesitos, está por ahí. Exacto, estas por lo menos fluctúan, puedes fluctuar de 60 hasta 80, dependiendo si hay un especial. Sí, pero acuérdate a mí que siempre hago lo mismo, CJ. Siempre, o sea... Te lo pregunto porque entre shipping, el tax y toda la vuelta se suben como 80 pesos. Exacto, 70, 80 pesos. Sube un poquito, pero como quiera que sea, es bastante accesible. Yo en mi caso lo que hago es que las compro, las customizo y muchas veces le cambio el SD card porque el SD card que traen no es muy buena. Entonces yo prefiero ponerle una de calidad que dure mucho más. Y ese tipo de cambio, por eso es que pues entonces ahí yo, ¿verdad? Cuando las vendo acá, las vendo un poquitito más. Que tiene negocio para ganar. Hay que claro. Sino que entonces, la compré papi yo en otro lado. Trabajo, exacto. Es como todo. Y que son bienvenidos, como siempre menciono, son bienvenidos a comprarlos ellos directamente si necesitan ayuda. Claro. Están obligados a comprarme a mí, pueden comprar su y me dicen, mira Jonathan, ayúdame con esto y con mucho gusto. O sea, esto es ayudar a la comunidad y la gente que no sabe a que aprendan y que vean que esto existe. Exacto. Que es lo más importante. Entonces, te traigo rapidito este modelito que está aquí. Ya me ven. Ya te lo enseñé la última vez. Pero este que está aquí. ¿Qué es eso? Y si te fijas, viene en forma como si fuera de un Sega Genesis clásico. Es una consola. Yo voy a decirte drinka. Tiene los 6 botones al frente. Si te gusta jugar juegos de pelea, tienes todos los botoncitos ahí al frente. ¿Cómo se llama? ¿What the name? Este se llama el Arc D. Ambernic RD. Y esto fue un modelo que ellos tiraron hace como 3 meses atrás. Creo que un poquito más. Pero es una chulería. Mira que chévere. Este me llegó hace poquito y no lo tuve la última vez. Y aproveché ahorita lo que enseño. Yo creo que encontré el videito. Ya. ¡Wow! Sí, ¿esto qué es? ¿Esto para jugar Sega nada más? No, eso juega pripados hasta PlayStation 1, Nintendo 64, Dreamcast y aguanto mucho. Mira, CJ, y para ti. El estilo que tiene, pues, es como un juego, como una consolita de Sega Genesis. Porque eso te da, ya tú sabes, en la nostalgia. Ven acá, tú me dijiste en marcas, ¿cómo es el standing? Porque esta gente es tan dura. Mira, Ambernic ahora mismo, hay una guerra. Yo te diría que hay una guerra entre Ambernic y Paukiri tirando consolas, tratando de ser innovadores. Y ahí yo voy. Lo que te voy a enseñar es eso. Una innovación que hizo Paukiri, que hizo que Ambernic tirara una consola nueva que viene. Y es esta que está aquí.
esta que vas a ver aquí, okay, okay, me llevó color mentira. Mira ese colorcito, qué chulo. Mira que esto, ¿qué rayo es eso, papi? Yo, esto es un RGB 30, un RGB 30. Y lo peculiar de esta consola, que tú vas a decir, contra, pero eso, Jonathan, eso se ve como cualquier otra. La cuestión con esta consolita es, ajá, que si te fijas, la pantalla es completamente lo que le llaman uno por uno. Es una pantalla completamente cuadrada. Okay. Y al ser cuadrada, cuando tú juegas juegos retro, porque tú sabes que los juegos retro, pues obviamente todas eran lo que le llaman 4x3, que era, en vez de ser widescreen como tenemos todo ahora, pues era el cuadrito, tu televisor era un cuadrito antes. Pues esto lo que hace es que los píxeles y lo que le llaman el upscaling queda más perfecto. Y consolas como Game Boy, Super Nintendo, todo lo que es 16-bit y 32-bit de atrás, de que tú usabas en tu televisor viejito, aquí se ve espectacular. Esto es una pantalla 720p y de verdad que esta es una de mis consolas favoritas de ellos. ¿Y ese quién la hizo? ¿Quién hizo eso? Esta la hizo Paukiri y Ambernic se la copió ahora y pronto ya mismo van a tirar una que se llama RG Cube, como cubo. Y es porque está en la pantalla y la puedes buscar después por ahí también y ponerla. La RG Cube viene por ahí, ya mismo sale. Qué duro, esa, están qué casi, duro. Casi total. Entonces, ya tú sabes. Sí, pregúntale algo porque yo no sé, ya me la vendió. Con esta vieja yo voy a estar bien feliz porque entonces que cada uno saque mejores productos. Una pregunta. ¿Verdad? Porque me están enseñando muchos emuladores que son más emuladores de software. ¿Tienes alguna preferencia sobre estos emuladores de software versus algo como un emulador de hardware, como digamos el Analog Pocket o algo así? ¿Tienes una preferencia que algo que te guste más o alguna razón por la que estos te gusten más? Soy sincero, yo creo que todo llega al punto del precio. Porque, por ejemplo, yo tengo un Analog Pocket. A mí me encanta mi Analog Pocket. Y, de hecho, yo tengo el Super NT, que es el de Super Nintendo, que pones al televisor. Okay. Y eso usa lo que se llama FPGA, ¿verdad? Que es básicamente... Es emulación también, pero es a nivel de hardware, como lo mencionaste. Ok, ok. Realmente es el precio, mano. La emulación es mucho más perfecta en el que es, ¿verdad? De FPGA. Pero también los precios son más caros. Un Analog Pocket te puede salir fácil $300 o más. Y pues tiene unos beneficios, tiene sus pros y sus contras, pero realmente para nosotros, tú sabes, Juan del Pueblo, como dicen por ahí, que tú lo que quieres es sentarte a jugar tu jueguito y obviamente no hacerle un boquete a tu bolsillo, pues la realidad es que la emulación es lo mejor que hay. Y de verdad que es algo que, oye, quiero decir algo, mira, la verdad es que esto ha sido algo que a mí me cautivó, yo tengo que decirlo honesto, te pregunto, ¿tienes la MIUI o no tienes MIUI? Sí, exacto, ahí va. ¡Sácala, papi! ¡Sin miedo, sin miedo! Mira qué linda está esta. Esta es la MIUI Mini. ¡Qué gufiado! MIUI Mini Plus. Exacto. Pues, exacto. Papi, tengo que decirte algo, mano. Mira, mírala aquí. Mira, esto me llegó ayer. Es que la vine a ver bien por la noche. Y estoy aquí ya con ella hoy. Esto es como el Game Boy original, ¿saben? Los colores y toda esta vuelta. Esto me recuerda, esto es un throwback heavy, brother. La pantalla de eso, a mí me encanta mucho la pantalla de lo que es lo MIUI Mini, la E3G35XX. Las pantallas son espectaculares. Son unas pantallas que yo no sé dónde ellos están haciendo el outsourcing de ellos ahora mismo. Está averiguando unos foros. Okay. Pero quien le está haciendo el outsourcing, yo estoy 99% seguro que tiene que ver algo con Samsung o LG. ¿Tú crees? Esas pantallas están espectaculares. 100%. Esas pantallas están... La calidad es demasiada. O sea, es una calidad extrema. No es una pantallita de esas tecatas de celular de por ahí. No, son pantallas... Donde sea que ellos están haciendo el outsourcing, yo no sé si ellos están... sacando cosas, ¿verdad? Que a lo mejor sobra y están haciendo contratos aparte y están modificando. Algo están haciendo, pero de verdad que están haciendo un excelente trabajo. O celulares, que también eso es una posibilidad. Sí. Sí, no, obligado. El primer MIUI Mini, no el Plus, el primero que salió pequeñito, ellos están usando pantallas de BlackBerry que sobraron. ¿De verdad? ¿Eso fue? Sí. Entonces que se acabaron y no había más nada. Ese por ahí. Mira qué bonito, mira qué bonito. Mira, déjame, toma la música. Ay, Dios mío, mira qué bueno. Papi, es corillo. No hay nada como jugar estos jueguitos en este tipo de maquinita que está súper duro. By the way, papi, esto ha sido mi resumen en el hospital, ¿oíste? Sí, qué bueno, y esa es la idea. Y, mano, mira, pues la verdad es que algo que tiene este en particular, el volumen que tú estás ahí en alcohol, es que, mano, tú la doblas, la pones en slim, la ahí, acabó. Y para el bolsillo. Se acabó.
¿Tienes una más pequeña? ¿Qué es la que hay? Cuéntame qué más tienes. Suma, sí, tú, vale, vale. Mira, te tengo dos cositas más. Mira, te tengo esta que te la había enseñado antes, pero te la enseño de nuevo. Esta es la, okay. Esta es la RG Nano. Esto es ridículamente pequeño. Ok, te pregunto esto, algo. ¿Es cómodo jugar ahí o es incómodo? Sé honesto, háblame claro. Esto es un gimmick. Sí, esto es un gimmick. Esto es para gente como yo, que obviamente colecciono de todos los que hay, pues esto es para, tú sabes, esto es para un chancer. Ahora, sí, sí. No estoy haciendo de mala calidad. Esto es completamente en metal. Puedes jugar, realmente tú puedes jugar aquí, pero no es como para tú sentarte a jugar por horas, como cualquier otra consolita esta que tú sabes, porque las manos se te van ahí, tú sí, sabes. Pero sí, está chulísimo. Sí, papi, tú estás... Sí, está duro extra. Está duro. Mira el extra. ¿Qué es eso? Es el Punky. Esto es un Punky Nano. ¿Viste que tenías ese? Mira esto, era. Mira qué chulería. ¡Plop! Míralo. Papi, ¿de dónde sale eso? ¡Ay, Dios mío! Y aquí lo tengo ya. ¿Eso prende? Sí, eso está prendido. Está prendido. ¡Qué duro! ¿Quién hizo eso? ¿Qué mal que es eso? Esto es de Funky. Funky fueron los primeros que hicieron esta consolita pequeña. Y de ahí fue que vino Unburning y dijo, ¿sabes qué? Vamos a hacer uno igual. Hicieron esto. Venga, para tener eso en el bolsillo. Ya tú sabes. Esto no es... Yo no les recomiendo a la gente que compre esto como para usarlo a diario. Yo les recomiendo a la gente que... Tienes 8 consolas y quieres una extra como para echártela, cómprate una de estas. Sí, no, obligado, obligado. Oye, pues en estos días, para traerlo así y comentarlo, porque sí, ese yo lo mandé a pedir, salió lo que es, hablando de este tipo, eso mismo que tienes en las manos y este tipo de formato, tienen ahora uno que va a ser como si fuera un Game Boy Advance SP. Exactamente. ¿Qué es la que hay? Cuéntame, háblame de eso, ¿qué es la que hay? Ponme el día. Mira, Unburning lleva tiempo, probablemente algunos 2-3 años, yo creo que un poquito más, haciendo development de esa consolita que estás viendo ahí. Esa es la RG35XXSP y el diseño como tal viene inspirado en el SP, en Game Boy Advance SP. Ah, ok, ok. Ellos lo que querían lograr es, que entiendo que lo hicieron súper bien, es que ellos querían decir, vamos a hacer una consola compacta casi del mismo tamaño de un Game Boy Advance SP con ese mismo, por lo que llaman ese form factor, pero que sea lo suficientemente poderosa, por lo menos que llegue hasta Dreamcast y juegue, qué sé yo, PSP, algo así. Y te digo una cosa, lo hicieron. O sea, todos los reviews que he visto que salieron desde antiel y ayer, o sea, esto fue un hit. Esto va a ser un hit. Y ya yo mandé a comprar una, así que tú sabes. No, definitivo, la mía estaba aquí seteando, guardando esto, porque esto fue un regalito que voy a hacer también. Entonces, hermano, pues de verdad tengo que decir que esto es un mundo... yo en ningún momento dado pensé que esto me iba a cautivar, porque siempre lo veía como un juguete de esas consolas Wii. Yo no, yo era, papi, yo veía eso y yo le pichaba. No fue hasta que tú me enseñaste ese situation ahí, era negro, no, esa es otra, papi. Yo, déjame, no me cojas. Esto es otra. Esta que está aquí, antes, ¿verdad? Porque no quiero rapidito, pero esta que está aquí es, esta es de Retroid. Y Retroid es la otra competencia que tienen todos ellos. Okay. Ellos llevan muchos años también. La diferencia de esto es que esto corre Android. Okay. Y esto es bastante poderoso. Aquí tú puedes jugar hasta juegos de PlayStation 2. Ven acá, o sea, pero es un formato parecido al Situation este, al Light. ¿Qué tú crees? Bastante parecido. Y esto corre Android. ¿Y te acuerdas que me dijiste? Contra, yo quisiera algo que yo pueda usar mis headphones que hacen y que todos estén andando. Acabó. Los Bluetooth, AirPods. Funciona, los Bluetooth, exacto. Y funciona nítido. Y la pantalla es excelente también. Esto es otra cosa que pero Retroid es, tú sabes, esto es como que ellos son su propio mundo. Oye, duro, men. Sí, hay algo que quieras preguntar, decir, preguntarle precio, y ya que te veo motivado. La pregunta que tenía era, pero yo creo que ya la mencionamos. Mira, que una ventaja de estas emuladoras versus las físicas, y estaba mencionando, ¿verdad?, que era un factor bien importante, el precio. ¿Hay otra ventaja que ellas tengan por encima aparte del precio? Yo te puedo decir que sí. Bueno, mira, por lo menos en mi experiencia durante años que yo llevo, ¿verdad?, en esta escena y todo esto, el development de lo que es emulación usualmente se mantiene más activo, porque lo que es FPGA es un poquito más reciente, probablemente los últimos 6 a 8 años, pero emulación lleva desde los 90, mano. Mi primer emulador fue, yo lo corrí en el 98 en una laptop Tecata, tú sabes, Pentium 4, 350 MHz, y ese primer emulador, que me acuerdo que era de Super Nintendo, se llamaba CSNS.
Y esa, la emulación ha sido progresiva durante los últimos 20 años. Y estamos hablando de la emulación en general. Porque, por ejemplo, el área de arcade, lo que son las, los arcades que tú ibas antes y echabas pesetas y todo eso, eso es otro mundo. La emulación de eso ha evolucionado tanto. Todavía hoy en día a veces encuentran arcades que no se sabían que existían. De verdad. Ellos les hacen dump y de momento, mira, tenemos un juego nuevo. Y esa es la escena, es una cosa tan brutal. Eso lo he visto. Y pasa con todas las consolas. Juegos de Super Nintendo perdidos que en el momento encuentran que nunca salieron. Es un mundo, de verdad. Es una cosa, es una escena bien, bien chévere. Y de verdad que para darte esa nostalgia, de verdad que... Es algo chévere, es algo bueno para salirte del diario vivir, tú sabes, y la monotonía. Esto es... por lo menos a mí me gusta más el software emulation. Pero los dos están progresando. Hay que darle la oportunidad, ¿verdad?, a cada escena. Por eso a mí me tiene fascinado este mundo, porque es que conseguimos a veces cosas que se habían pensado como perdidas. Y para mí es tan importante la preservación de videojuegos. Y yo no veo a ninguno de los tres grandes haciendo algo como que bien más allá de poner sus juegos disponibles. Sí, Microsoft te puede decir que es el que mejor está preservando los juegos, que puede jugar todavía juegos del primer Xbox en el Xbox Serie X, pero Nintendo y Sony tienen que ponerse para su número con la preservación, porque esta gente les está pasando por al lado facilito. Full. Sobre todo Nintendo tiene que mejorar. Pues tú sabes que, mira, algo que yo te traería a colación de esto mismo sería que maybe cuando hablamos de la vuelta de esto de las emulaciones y todo esto, y a veces nosotros ya vamos esperando, por ejemplo, porque pongan los jueguitos de Game Boy clásico en el Nintendo Switch Online Service, ¿cuánto tiempo? Bueno, llevamos años esperando que los lancen y no los lanzan. Bueno, ya va a salir el Switch 2. Pero mira el problema, mira lo que ocurre y el causa-efecto. Por no poner eso en estos sistemas... Digo, perdóname, por no poner esto en los sistemas de Nintendo Switch, en el online service, tenerlos disponibles público, es tú mismo creas que la gente tenga la necesidad de buscarlo y la gente lo va a conseguir en otro sitio. Y hoy por hoy estamos en un mundo donde si tú no lo vas a hacer, lo hago yo. Entonces, ¿qué pasa? Te construyen maquinitas que sean affordable, que tú las puedas pagar con el costo de un videojuego, porque seamos honestos, esto maybe te vale lo que vale un juego. 50, 60 pesos. O sea, tienes aquí 5.000, 10.000 juegos. Todo lo que había en Game Boy Advance está grabado aquí. Todo lo que había en Nintendo está grabado aquí. Super Nintendo. O sea, cuando vienes a ver esos juegos que tú llevas esperando que Nintendo tal vez ponga, inclusive ahora, y te lo demuestro, porque este en específico tiene ahora lo que es un Wi-Fi para que tú puedas jugar multiplayer, corillo. Puedes jugar multiplayer en estas consolas. En serio, mano. O sea, te puedes poner a jugar, por ejemplo, un Mario, Mario, Pokémon. Te puedes jugar entre ustedes porque tiene el sistema para que puedas jugar multiplayer. O sea, que como vienes a ver... El sistema que usas usualmente se llama Netplay y ellos te puedes transferir Pokémon. Si juegas, por ejemplo, Mario Kart, puedes jugar a la misma vez al lado tuyo ahí. Yo lo he usado varias veces. Es increíble. Es increíble. Y también Retro Achievements, que son los achievements de juegos clásicos. Tú haces tu cuentita, lo linkeas con tu consolita y mientras estás jugando, estaba jugando Super Metro y me convertí en bolita. ¡Pup! Achievement. Oh, sí. También. Eso es algo que yo no había visto y dije, mira qué cool, hasta achievements tienen esta miel. O sea que cuando vienes a ver, le han metido un cariño a algo que tal vez Nintendo se ha dormido. Vamos a ser honestos y no es tirarle la mala a Nintendo. Simplemente que soy un fanboy, te lo digo. O sea, estas compañías con estas máquinas han logrado hacer, cumplir una necesidad que tal vez el Nintendero hardcore no ha tenido. Y tú usando una maquinita de estas, pues ahí te suples, ¿me entiendes? Claro, no todo el mundo lo compra porque hay gente que es bien purista y no le mete la emulación y está bien. Pero once you join the dark side... Pero mira, yo menciono, tú hablando de eso, yo menciono lo siguiente. Nintendo, yo siento, y no sé si ustedes están de acuerdo, yo siento que Nintendo hace mucho tiempo tiene una necesidad que ellos están perdiendo. ¿Por qué? Porque si te pones de ejemplo el Super Nintendo Mini, el Nintendo Mini, eso fue un palo, se vendieron todos, todavía se consiguen, ahora los que se consiguen, pues obviamente caro porque dejaron de hacerlo. Pero no fue como que lo hicimos, ¡ay, nadie quiso esto! ¡No! Se vendía y se vendía a fuego, claro, tienes toda la realidad, mano. Que un Game Boy moderno, mira, este Game Boy que tengo, que lo conseguí hace poquito, se lo está enseñando así ahorita, es un Game Boy regular, no es una emulación ni nada. Pero miren, pantallita
actualizada, ah, con luz. Nice. Tú sabes lo que es un Game Boy clásico, tú sabes, y es una chulería, y son cosas que ellos pueden hacer. Uh-huh. Acá tú un Game Boy clásico moderno, con montones de jueguitos, y véndelo para adelante, y sigue por ahí para abajo, y sigue haciéndolo. Cubre esa necesidad que tus clientes tienen. Pero... eso Nintendo, así, no, no, llevándolo en la vuelta. Contramano, tengo que decir que la verdad es que esto ha sido un brutal. ¿Cómo te consiguen? ¿Cómo es la vuelta contigo? Háblame ahora de ti. Claro que sí, lo pueden conseguir a través de mi paginita de Instagram, de Chrono Remains, así es mito, Chrono Remains. Y nada, si necesitan cualquier cosita me pueden hablar ahí. Si necesitan ayuda, yo estoy 100% disponible para ayudarlos con todo lo que pueda. Tienen dudas sobre cómo funciona la emulación, qué pueden hacer, qué quieren hacer, consíganme ahí que yo a la orden. Un placer. Cuéntame, y te pregunto, ¿vas a los eventos y toda la vuelta? ¿Qué sueles hacer? Háblame. Eso es así. Usualmente trato de ir a los eventos que puedo, porque pues obviamente tengo mi trabajo de día, ¿verdad? Seguro, seguro. Trabajo en Data Entry ahora. Pero trato de ir a los eventos que puedo. Entiendo que voy a tener uno próximo como para septiembre. Voy a tener un poquito más de información más adelante. Okay. Y septiembre, octubre, y entiendo que voy a estar también en First Attack, dándome la vueltita por allí, so... Yo no sé si tú vas a pasar, pero sí, para ayudar a estar también. Sí, yo siempre caigo ahí. Sí, y Zumba, cuéntame algo que quieres saber, te veo ahí, háblame. Yo estoy loco por meterme a este mundo, de verdad, que... Yo siempre, como le había contado a Chrono Remains, yo emulaba mucho por el mismo Steam Deck con las computadoras que yo tenía. Ok. Pero tener un hardware dedicado, lo hice una sola vez con la Raspberry Pi. La cosa es que esto ya viene preparado para ustedes, por ejemplo... Si alguien se arma una Raspberry Pi, alguien viene y tiene que preparársela a uno mismo, o si tú eres el que está vendiendo, tú tienes que prepararse al cliente, aquí el caballero, y él te la consigue ya preparada o él mismo te la prepara. Cuéntame, ¿cómo te surgió esta idea de tú querer comenzar? ¿Era algo que te apasionaba y tú dijiste, sabes qué, quiero llevar esto al mundo? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cómo fue que te prendió ese bombillo que yo quiero meterle a él? Pues mira, realmente es eso mismo, es la necesidad de... Y te digo bien simple, ¿eh? Tú sabes cuando tú haces algo y te gusta un montón y de momento tú tienes tus amistades alrededor que te dicen, diatre, mano, eso está bien chévere. Y tú le dices, acho, hazte una, y el acho, yo no sé nada de eso. De ahí salió. Mis amistades, como que toda mi gente cercana, yo era el que era bien nerdo de eso, y de ahí entonces salió esa necesidad. Y a todos mis panitas como que, mira, toma una, úsate esta, tengo esta nueva. Y así como que fuimos en esa... ¿verdad? Me convertí en el centro de... Y llegó el punto en que yo dije, pues, lo voy a hacer por quien todo el mundo que lo quiera, porque ¿qué más voy a hacer? Y nada, me gusta que la gente aprenda de eso. Y como mencioné ahorita, la idea es como que yo no quiero que yo ser el... No, yo quiero que la gente aprenda, que si yo se lo hago y después más adelante aprenden a poner sus jueguitos, a si tienen algún problema, tú sabes, pues como todo, tú puedes tener un problema, a lo mejor algo no le funciona. Mira, aprendí a que si me pasa esto, pues hago esto para arreglarlo y todo ese tipo de cosas. Y a mí me apasiona eso. Y yo, como llevo ya tantos años, tengo tanta experiencia, tú sabes, pues de ahí nace eso. Miren el ejemplo de Caribbean, él no jugaba este juego retro, lo emulaba, no hacía nada. Nada, hablando claro, nada. Y ya estás ahora al día. Y estoy jugueado. Déjame, sí, no empiece. No, la verdad que esto ha sido para mí un wake up call. La verdad es que pues se lo debo a Chrono, porque yo no le metía nada de esto. Yo conseguí, nunca hablaba de esto. Sí, yo sé, me acuerdo que tú conseguiste el Game Boy Advance SP con Game Boy Engineer, y entonces te había traído un casito con todos integrados, pero yo no sé si tú le puedes poner a eso más, te pregunto, ¿se puede? Sí, se puede. Qué duro. Ah, pues mira, yo desconocía, me entero aquí ahora, pues yo voy. Pero este ha sido un palo, y la verdad es que, mano, ha sido una chulería. Yo estoy bien contento con todo esto. La verdad es que es un mundo que me encantó. Yo mandé a buscar una para mí, que todavía no me ha llegado, pero es una que yo quiero para mí, para poder conectar los Earbuds como yo la quiero. Me costó como casi 80 y pico, casi 90 pesos, pero los pagué feliz. Porque me permite entonces jugarlo a mi manera, como yo quiera, y jugar esos juegos retro, que me encantaría jugarlo en el Switch Lite. Dime por ahí, un Pokémon aquí, brother, por favor, Red Blue Yellow, Fire Red, Ruby Sapphire. Chicos, hace rato, y entonces, mano, aquí que está chiquitito, más bonito, más como, mano, era para hacerlo ya, está brutal,
tener que llevarme el Super Steam Deck para todos lados, al monstruo, para jugar Pokémon. Entiende, con esto te permite poder disfrutarlo tal y como le da en ese momento, ese tiempo, a unos precios súper formidables, affordable, tú sabes, ¿verdad? Yo estoy all in, mandé a buscar la que es como Game Boy Advance, que esa tan pronto llegue, papi, eso es video, pero intenso galáctico, porque me tiene, estoy lo que llegue, bro. Yo me levanté, yo madrugué para comprarme esto, ¿ok? Para mandarlo a pedir, yo madrugué. Así que te podrás imaginar el deseo que tengo de complementar esa necesidad que existe de jugar estos jueguitos clásicos. ¿Sabes que estoy en la página mirándolo ahora mismo? Sí, no, lo mandé a pedir. Yo mandé a pedir el negro. Entonces, Chrono Remake me dijo, yo pedí uno azul. Y yo, I hate you. Porque lo quería azul. Pero mira esto, mira mi punto de vista. Y con esto cerramos. Yo le digo, ¿sabes lo que pasa? Tiene todos estos colores. Y los colores están súper espectacularmente galácticos. Pero yo soy un tipo que soy modesto, me explico. A mí me gusta, tal vez, jugar. Y todo esto me lo llevo para donde sea, pero me gusta que la gente no sepa que tengo yo una mega consola o algo en las manos que se delate. Me sigue. Por eso tal vez como que la pedí negro, porque yo le pregunto a mi esposa, ven acá, Eva, este color, ¿qué tú crees? Está lindo. ¿Se ve llamativo? Sí. Ok. ¿Y este color? Este como que más discreto. Si yo tengo el celular al lado de esto, ¿tú pensarías que tengo una consola de juego? Me dice, no. Y yo dije, pues cool, eso es lo que quiero. Porque así yo la meto en el bolsillito, en el jaquetito, en el AB, la saco, juego un ratito, vuelvo y guardo, y ese es mi flow. Pero hay unos colores que están espectaculares, y el que le guste la vuelta retro, es un mundo. La nostalgia te ataca y te hace gastar mucho dinero. Yo pensaba que tú te ibas a ir con el azul, porque es que ese es tu color. Mano, full, o sea, déjame. Sí, y no empieces también tú. La llaga. Mira, de que yo por poco les escribo y le digo que me cambie el color. Pero entonces, fuera de broma, vi un video de un muchacho que fue el primero que logré ver en internet, ¿verdad? Un review masivo que la tenía en negro. Y yo dije, vamos a ver qué tal se ve. Y cuando la vi y la vi en color negro, me gustó cómo se veía en negro. Y yo dije, ¿sabes qué? Déjala así, fíjate. Se ve linda y se ve como la quiero. Después me voy a quejar, yo me conozco. Déjame. Sí, ya la siguiente la fijamos, porque yo compré azul, y ya te la cambio. Oye, ¿cómo te consiguen, Chrono Zumba? ¿Cómo te consiguen? Instagram, Chrono Remains. Cualquier cosita me tiran un mensajito por ahí y ya tú sabes, yo trato de estar lo más activo posible. Sigue, ¿cómo te consiguen, papillo Zumba? A mí me consiguen por todas las redes como CJ Tactical Gaming, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, por todos lados. Coge pelo en Twitch. Papi, coge pela. Me consiguen como Carillán Gamer PR en todas las redes sociales. Todos gracias un millón a todos los que, ¿verdad? Me escribieron por el nacimiento de la bebé mía y de mi esposa. De verdad que estoy súper agradecido con todo por el cariño y toda la vuelta. De verdad que agradecido un millón. Quería mencionarlo rapidito para que supieran que estoy agradecido. Voy a estar medio inhalado en todos estos días, pero el podcast no puede faltar, papi. Esa es la que hay. Bueno, fuimos, mi gente. Se cuidan, papá. Y los cuido, bye.